Bueno, así arranca un nuevo programa, donde si no, acá en la isla, para todos ustedes. Un saludo grande para Gabriel del Pescador. Esta nota te la vamos a dedicar a vos, Gaby, a los muchachos de los vivos de los viernes, a Darío, a Marito, que están siempre ahí presentes. Acá tengo, les voy a presentar unos muchachos que vinieron de Córdoba, ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Todo bien? Los hermanos acá se vinieron de Córdoba. Vamos a ver qué pasa hoy. Venimos con una fe. Le venimos a ver si podemos sacar algún suru que no se nos viene dando hace una semanita larga. A ver si hay algún pique dorado. Están las tres cañas tiradas. Como ven ahí, esperando. Una hora súper, pero súper mágica, son las 7 largas, 7 y media de la tarde. Ya está la caída del sol, estamos acá apostados para ver qué pasa, Gaby. Como te dije que te iba a firmar un poquito todo. Así que bueno, diría que hay que esperar nomás. Es una pesca de espera, estamos pescando anclado con cascarudo y anguila. Tiramos una caña con morena. Y veremos este lugar mágico que siempre digo que siempre garpa. Así que, muchachos, ¿qué decimos? ¿Le tenemos fe para esta noche? Toda la fe. Toda la fe. Vamos a ver si sacamos algún suru. Sí. ¿O dorado? Sí. ¿Recién qué hubo? Dorado y suru. ¿Corridas hubo? Recién. Bueno, hubo unos piques que por ahí están medio flojo de boca los dorados, ¿no? ¿Qué? Nos están comiendo bien. Pero bueno, acá los muchachos estamos recién tomando unos metecitos, recién llegamos, y bueno, a ver qué pasa. Un lujo todo. Así que vamos a esperar algún pique de alguna caña de esta. Gente, nos vemos. Nico, buen día. Bueno, papá, así arrancamos. Villa Constitución, Lac de River Ram. Vamos. Mirá cómo viene, No sabemos si es dorado. Pueden ser tantas cosas. Bueno, saltó. Y pero ya. Pero vine bastante, bastante enojado. ¿Está cabeceando el amigo? Sí. Y bueno. No creo que sea un plato. Platanato. Ahí va, mira. Mirá, Darío. Qué tortita, amigo. Mirá, es como para empezar el día. Mirá. Mirá, papá. Ahí va. Esto se mejora. Acá en Villa Institución. Para toda la gente que quiera venir. Pesca nocturna, diurna. Todo tipo de pesca. Todo incluido. ¿Está? Esto lo vamos a dedicar a la gente del pescador. Vámonos. A Gabriel, Darío, a Marito. A Marito que lo voy a esperar acá, Marito. Ya le dije otra vez. Venite, Marito, venite. Venite, papá. Que estos dorados son los que... Mirá. Estas son las vacas que venimos a buscar, con carnada, anclado, pesca con mosca, con señuelo, haciendo bike. Todas las modalidades en un mismo lugar. Y muy cerca de Buenos Aires. A tan solo 250 kilómetros. Nada. De espera. Tenemos todos los servicios. Servicios de cabañas también, en Salto del Pavón, para ofrecerles. Para que vengan. Qué adrenalina, amigo, no pueden ni hablar. Mirá cómo está esto. Mirá cómo arrancamos la mañana. Mirá.
Así arrancamos la mañana. Mira, papá. Vamos a levantarlo y vamos a hacer una fotito para todos ustedes y para toda la gente de Buenos Aires, de Córdoba, que vienen todos mis clientes. Les mando un saludo grande. Acá lo voy a estar esperando. Vamos, Nico. Se viene mayo, junio, julio. Viene el Dorado. Hay Patí. Hay Surubí. Hay Boga. Si vienen las Bogas, viene el Pejerrey. Las Bogas. Todo, papá. Muy bien. Ahora hacemos la fotito y mostramos la devolución. Dale, papá. Vale. Bueno, muchachos, esta es la recompensa. Acá con la gente de Córdoba. Se nos tenía que dar, se nos fue un bestión impresionante hace un ratito. Pero bueno, siempre el río Paraná tiene su recompensa. Gracias, muchachos, por venir. Gracias a vos. De Córdoba, muchísimo. Pasamos una noche media cojudo, pero bueno, esta es la recompensa. Y vamos por lo más grande. Ahora sí viene lo más grande. Vamos a hacer la devolución. Mirá, firmámoslo un poquitito acá. Mirá. Mirá cómo está este bichito. Vamos a bajar lo que toma un poquito de aire. Se oxigena un poquitito. Ya va a agarrar. Hicimos un 10 segundos de foto. Está cansado, mirá. Mirá cómo está, mirá. Y ahí se va. Ahí vamos, se papá, vamos. Esto es Villa Constitución, para todos ustedes. Pacu sin tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador. Que ese Pacu sin tu arisco no se te puede escapar.